Bien, chicos, hoy vamos a preparar ensalada de bacon y queso curado. Los ingredientes que vamos a utilizar es muy fácil. Una carlota, calabacín, queso curado, un poquito de tomate, maíz dulce, el bacon cortado a tiras, brotes tiernos, sal, aceite y vinagre balsámico. Lo primero que vamos a poner son los brotes tiernos. A mí me gusta esto porque lleva un poco variado, ¿eh? Que no, pues le ponéis lechuga, ¿eh? Si no os hace gracia este. Esto ya viene todo lavadito, ya viene y viene muy bien, porque lo podéis tener preparado ahí y eso es abrir la bolsa y ya está perfecto. Lleva un poquito variado, ¿eh? Ya no es solamente la lechuga, ¿vale? Venga, con eso yo creo que más que suficiente. Vale, ahora pelamos bien la carlota y la vamos a rallar. Si tenéis carlota rallada ya, pues no hace falta que la ralléis. Yo la voy a rallar en este caso. Vale, lo que vamos a hacer es poner una poquita. Bien, yo queso curado, a ver, yo voy a poner queso curado. Podríais utilizar cualquier otro queso, queso gouda, por ejemplo, ¿eh? Yo queso fresco no. En esta ensalada yo no le pondría, pero bueno, si os gusta más porque lo vais a comer, pues lo ponéis queso fresco. Siempre lo que os digo, lo que vayáis a comer, ¿eh? Un quesito que sea importante, ¿vale? Lo hacemos así a taquitos. Le vamos a poner taquitos. Creo que sí, más o menos. Esto es. Así. Perfecto. Yo creo que con esto está bien. ¿Eh? Se va a quedar bastante bien. Así. Si lo veis, no lo queréis tan grande, pues un poquito más pequeño. Y aquí está. Se puede hacer un poquito más pequeño, pero oye, el queso que se vea. Porque la ensalada de esto, se trata de esto, de una ensaladita de queso. En este caso curado, pero ya os digo que podríais poner cualquier otro queso, ¿eh? Que os haga gracia. Es una ensalada muy fácil, ¿eh? Estoy haciendo cositas muy sencillitas y muy fáciles. Mirad, calabacín tengo yo aquí un trocito que voy a aprovecharlo, ¿eh? Lavadito, ¿eh? Siempre lavadito, yo lo tengo lavadito. Y esto lo que voy a hacer es... ¿Podríais rallarlo? Sí, también podríais rallarlo, pero yo en este caso lo voy a cortar en lonchitas finas. Y ahora, así. El calabacín está muy bueno, ¿eh? Muy bueno en ensaladita. En ensaladita está muy, muy bueno. Hacemos aquí unas tiritas. Es que ahora cuando he ido a prepararlo me he acordado que tenía ahí un trocito. Y así lo aprovecho. Esto le da un toquecito al calabacín, le da un toquecito muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? A la ensalada. Un toque diferente. Si no lo habéis probado, probadlo porque os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar seguro. No lo cortéis muy grande, cortadlo finito, ¿eh? Para que se quede bien repartido. Bien, yo creo que con esto va a ser suficiente. Fijaros lo que os digo. Lleva bastante cosa y no queremos sobrecargar. Ahora le vamos a poner un poquito de tomate. También voy a aprovechar un tomate que teníamos. Le voy a poner un poquito de tomate. Tampoco le voy a poner mucho. Tampoco le voy a poner mucho. Le voy a poner un poquito. Este es tomate valenciano. Que a mí me gusta poner tomate valenciano o cuando es temporada del Perelló. Vale la pena. A ver, es mucho más caro, pero chicos, vale la pena. A ver, esto que ya... A mí me gusta pelarlo. Porque no me gusta luego la piel. Vale, le vamos a poner también un poquitín de maíz. Que esto también le va a dar un toquecito. El sabor del maíz. ¿Lo veis? Esto le va a dar un toquecito también, ¿eh? El maíz. Ahí. Así, no le voy a poner más. No quiero sobrecargar. Y ahora lo que vamos a hacer... Ahora lo que vamos a hacer es... El bacon le vamos a dar unas vueltas en la sartén. Y lo vamos a poner. Vamos a fuego.
Vale, chicos, pues ahora añadimos el bacon. No os enchufo el extractor porque si no, no me oiréis. Pero aquí lo que hay que hacer es darle unas vueltecitas. Yo he comprado el bacon este ya cortadito que viene. Que no, que queréis comprar el bacon vosotros, lo cortáis vosotros a tiras, está bien. O a cuadraditos, como vosotros lo veáis. ¿Eh? Que esté bien caliente para que se tueste bien. Que vale la pena, ¿eh? Dejadlo aquí 2 minutitos y lo echamos y va a ser una ensaladita espectacular, ¿eh, chicos? Ahora cuando esté, le vamos a echar un chorrito de aceite y un poquito de vinagre balsámico y perfecto. Una ensaladita muy bien, por ejemplo, para cenar o para comer, por ejemplo, una ensaladita muy buena. ¿Eh? El bacon era el aporte ese extra, pero ya veis que es muy completita. Vale, chicos, esto lo apagamos ya. Y ya simplemente repartirlo por el plato y lo vamos a prepararle el aceitito y el vinagre. Espectacular ya, ¿eh? Pero el olorcito yo no quiero ni contar. Vale, ahora le añadimos un poquitín de sal. Ten en cuenta que hay mucha verdurita. Un poquitín de sal. Un chorrito de aceite de oliva extra. El aceitito, cuando lo pongáis, echar aceite bueno, siempre. Que cambia mucho el sabor, ¿vale? Un chorrito. Y ahora, lo que os he dicho antes. Vinagre balsámico. Vinagre de Módena. Y esto le da así un toquecito chulo. Y aparte que le va a dar un toque de sabor. Chicos, como digo siempre, espectacular de plato. Bien, chicos, una ensalada, otra ensalada más. Ya veis que variada y muy nutritiva. Ya os he dicho que podéis utilizar para comer o incluso para cenar, ¿eh? O para el centro, que vais a quedar de lujo con los comensales. Nada, chicos, como veis, estamos haciendo cosas más fresquitas para verano, porque me lo estáis pidiendo todos y estoy intentando hacer cositas para que lleguéis y en un momentito, en un boleo, podáis haceros una saladita fresquita y a comer. Si os apetece un poquito más fresco que cosas en caliente y tal, aunque haremos alguna cosa. Nada, chicos, gracias por los likes, gracias por las visualizaciones, gracias por compartirlo, lo que los hacéis. Y lo que os digo siempre, si queréis ver alguna receta, tenéis que entrar en ver canal, luego en vídeos, y ahí os saldrán todas las recetas que tenemos hasta ahora. Y nada más, chicos, a seguir cocinando.